cordial saludo para todos. Iniciamos aquí una nueva emisión de CNC Noticias. A ustedes, gracias por estar con nosotros. A continuación les presentamos los titulares. Comerciante logró frustrar robo al desarmar a su agresor y herirlo. Policía incautó gasolina de contrabando por valor de 12 millones de pesos. Como positivo fue catalogado informe que presentó secretario de gobierno del municipio a concejales. Capturada una de las más buscadas por las autoridades, pertenecería presuntamente al ELN, se albergaba en Cúcuta. Con una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos avanzan los trabajos de obra entre la vía Tame-Puerto San Salvador. Comerciantes oficiarán al Ministerio del Interior y Defensa sobre casos de violencia e inseguridad que vive la región. Acción Popular fue interpuesta contra municipio por venta de lote que hacía parte de parque temático. Obras e inversiones se han logrado ejecutar en el municipio de Tame, dice su alcalde. 9 muestras de toma de agua realizará la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en las instalaciones de la cárcel del municipio capital, con el fin de verificar la calidad de la misma y evitar problemas de salud en los reclusos. Paleros bloquearon salida de volquetas que prestan servicio en la draga. Registraduría finiquita detalles para comicios electorales del próximo domingo. Verdadera belleza, belleza para dos, lleva como nombre el seminario que se está dictando en el Hospital San Vicente de Arauca con el fin de mejorar la atención a nuestros usuarios y se vea reflejada a través de los funcionarios. Policía desmantela laboratorio de alcaloides camuflado en una vivienda. Este 30 de mayo vence el plazo para que los rectores escriban a los estudiantes del grado 11 en la presentación de la prueba piloto Saber 11 que se va a registrar en todo el país. Integrante de la FARC se entregó al Gaula Militar de Arauca. Hoy en Tres Cosas en la Red reviviremos y hablaremos nuevamente de las Google Glass y tenemos el camión que anda por los ríos en Inglaterra. Ya venimos para que conozcamos Tres Cosas en la Red. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Un comerciante logró frustrar robo al desarmar a su agresor y herirlo con el arma de fuego que utilizaba el atracador. La policía está tras la pista de los delincuentes. Ante los múltiples robos que se registran en Arauca capital, la comunidad ha optado por defenderse de los vándalos, amigos de lo ajeno. Fue el caso de un comerciante y su hijo, que con valentía lograron desarmar al delincuente, evitando que fueran víctimas del robo de una gruesa suma de dinero. Siendo más o menos las 18 horas, 17 y 30, un comerciante de la ciudad llevaba una buena cantidad de dinero, la cual estaba entregando en diferentes puntos. Es abordado por dos sujetos. Uno de ellos llevaba una pistola, la víctima iba con su hijo, el cual pues forcejea con uno de los asaltantes, quitándole el arma. Se realizan unos disparos, pero pues no hay heridos por armas de fuego. Por el contrario, dentro del forcejeo y dentro de esta misma pelea, el muchacho le quita el arma al asaltante y con esta lo golpea con las cachas en la cabeza al asaltante. La población fluctuante que va en aumento llega de otras regiones del país con problemas económicos, lo que en muchas ocasiones son los responsables de este tipo de hechos. Este fenómeno social que se presenta en la ciudad de Arauca también, podemos decir que vamos como en un empate entre las capturas y las capturas delictivas frente a las del año pasado para este mismo mes. Gracias a Dios hemos estado mirando que se ha visto una mejor respuesta por parte de la ciudadanía, lo cual nos lleva a tener una mejor reacción, a poder tener la fortuna de capturar en flagrancia. Esto quiere decir de que se está haciendo un mejor trabajo por parte de mis policías. También la llegada a la estación de los auxiliares de policía genera un mayor control también y de prevención dentro de la ciudad. Se intensifica la seguridad en los lugares donde se han presentado hechos delincuenciales. Y la
policía incautó gasolina de contrabando por valor de 12 millones de pesos. En el marco de la estrategia Corazón Verde, la Policía Nacional ha intensificado los operativos para evitar la comercialización y distribución de combustible ingresado ilegalmente al país. Mediante acciones de patrullaje por zonas perimetrales de la ciudad capital, el comandante del CAI Costa Hermosa, Caño Jesús, en un trabajo conjunto con la patrulla del cuadrante, incautaron 1.400 galones de combustible de contrabando. La acción se realizó cuando los policiales observaron tres sujetos que corrían en actitud sospechosa y se adentraban en una zona boscosa. Se hizo una incautación por 1.400 galones de combustible de contrabando. Estos se encontraban al frente de, por los lados del aeropuerto, en una zona abandonada. Cuando llegó la patrulla en su acción preventiva, pues salieron tres personas huyendo. Esto le causó curiosidad y sospecha al oficial de vigilancia y procedió a hacer un registro en esta zona, encontrándose estos 1.400 galones de combustible de contrabando. Con esta incautación ya se han aprehendido 17.393 galones de combustible de contrabando en lo corrido del año. Es así como este año se han decomisado un aproximado de 18.000 galones de combustible entre gasolina y ACPM, dando con esto, pues, controlando este flagelo que afecta directamente a los comerciantes, que afecta también a los ciudadanos, porque este combustible no tiene toda la calidad, a veces viene contaminado, puesto que es transportado no precisamente en vehículos hechos para el transporte de combustible, sino que son en canecas, y lo cual puede producir una contaminación y dañar los motores de los vehículos, a los cuales, pues, desafortunadamente las personas tanquean estos mismos y produciéndoles daño a sus motores. Como positivo fue catalogado el informe que presentó el secretario de Gobierno del municipio de Arauca a los concejales. Se ha logrado avanzar en el ordenamiento de la ciudad, pero se busca mejorar la seguridad. Al seno del Consejo Municipal asistió el secretario de Gobierno del municipio, Jaime Triana, con el fin de brindar un detallado informe a los corporados sobre la cartera de asuntos políticos del municipio. Cumpliendo las metas o los programas sociales del municipio, sí, no es tan cierto como parece, porque nosotros, por lo menos en lo que corresponde al agotamiento y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, llevamos por lo menos un 80% del mismo y vamos a seguir continuando. Obviamente vamos a continuar al cumplimiento del 100% de las metas que se tienen propuestas. Obviamente, no sin antes decir que obviamente los recursos que se han conseguido además a través de convenios y a través del gobierno nacional, obviamente aún son recursos que aunan esfuerzos para el cumplimiento, obviamente, de todas las metas sociales del municipio. Aunque el informe fue catalogado como positivo por la comunidad asistente y los corporados, según el secretario, se adelantan importantes programas para fortalecer las falencias presentadas en algunos aspectos, especialmente en el tema de seguridad, que no desconoció que la zona fronteriza es el principal factor de que ese tipo de hechos se generen. El desplazamiento forzado de personas por grupos al margen de la ley, otras situaciones de desplazamientos masivos en los cuales se evidencia, de acuerdo a la consulta que se ha hecho o al estudio que se ha hecho, es que al parecer personas vienen de otros departamentos del país a nuestro municipio, supuestamente porque aquí tienen un mejor nivel de vida. No es que los araucanos no tengamos un mejor nivel de vida, sino que realmente hay un fenómeno que realmente desconocimiento de especulación a nivel nacional en ese sentido. Asimismo, continúa con la construcción de la casa indígena que busca albergar los nativos que llegan de otras partes para que no deambulen por la ciudad. La ejecución y el mantenimiento de la misma ha sido un buen resultado por parte de la articulación que se hace entre la gobernación y la alcaldía. Es de aclarar que en este momento se encuentran terminando o ejecutando el mantenimiento de la misma, y próximamente nosotros en esa articulación vamos a dotar a la misma para que ese hogar de paso funcione para estas personas que tienen un grado de vulnerabilidad en el municipio. Capturada una de las mujeres más buscadas por las autoridades, pertenecería presuntamente al ELN y se albergaba en Cúcuta. En desarrollo de una operación policial, uniformados de la Sijín Arauca capturaron a María Antonia Mendoza, sindicada de pertenecer presuntamente a la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Rafael Villamizar del ELN, hace aproximadamente 10 años.
Días anteriores se realizó una captura a la señora María Antonia Mendoza, quien está dentro del cartel de las 20 más buscadas del departamento de Arauca. Esta pertenecía hace aproximadamente 10 años a la Red de Apoyo al Terrorismo y la Comisión Rafael Villamizar del ELN. Esta captura se realizó en la ciudad de Cúcuta, en la zona rural de Cúcuta. Se desplazaron de acá personal de la SIJIN y la de CIPOL a realizar esta captura. Ella tiene medida de aseguramiento, está condenada con una medida de aseguramiento por 92 meses. Se les indicó por terrorismo, homicidio, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Fue vinculada en el cartel de los 20 delincuentes más buscados en el año 2009, debido a su importante cargo dentro de la organización guerrillera del ELN, situación que la obligó a ocultarse del departamento de Arauca. La captura se hizo efectiva en la ciudad de Cúcuta. Esta persona había realizado y había hecho, se dedicaba a hacer la inteligencia para hacer los atentados contra los policías, la fuerza pública y también contra el sistema de infraestructura económica del departamento, como es así, contra las petroleras. Con esta persona que se ha sido capturada, ya se han capturado este año dos personas dentro del cartel de las 20 más buscadas. Esta persona operaba cuando se encontraba aquí en el departamento, en la zona de Tame y Saravena. En estos dos municipios era donde ella realizaba la inteligencia para realizar los atentados contra la fuerza pública, ya que pertenecía a la RAL del ELN. María Antonia Mendoza posee gran experiencia en realizar actividades de inteligencia y movimiento de masas, además de coordinación de acciones delictivas en el municipio de Arauca Capital, de tener solicitud circular azul de la Interpol. Logrando con esto pues prevenir y contrarrestar todos estos delitos que afectan directamente a los ciudadanos y más que todo a la infraestructura económica y a la fuerza pública, ya que este año llevamos varios hombres de la Fuerza Pública y la Policía muertos y heridos por estas RAT que delinquen aquí en el departamento de Arauca. Importante inversión se refleja en las obras del gobierno departamental. Erika Hernández nos presenta la nota. Con una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos avanzan los trabajos de obra entre la vía Tame-Puerto San Salvador. El secretario de Infraestructura se refirió a los trabajos que se adelantan en este importante eje vial. Avanzan con paso firme los trabajos de obra entre la vía Tame-San Salvador. La fase de aplicación y compactación de material para la base de estructura de este eje vial se encuentra en desarrollo. Esta vía importante que estamos invirtiendo casi 30 mil millones de pesos, o un poco más de 30 mil millones de pesos entre el puente construido sobre el río Tame y la pavimentación de los últimos 16 kilómetros entre el puente San Salvador y la mitad de la vía Tame-San Salvador. Estamos avanzando rápidamente en estas dos obras. En el puente ya tenemos toda la superestructura completamente construida, estamos en la instalación de cordones de soldadura de esa superestructura y en la vía hemos activado un plan de contingencia luego del reciente cese de actividades que se dio por el paro agrario nacional. Son más de 30 volquetas pertenecientes a las cooperativas de la zona que están siendo contratadas, al igual que el personal de mano de obra no calificada, el cual ha sido recomendado por la veeduría. Sí, estamos haciendo una adquisición de material de casi 500 metros cúbicos diarios que se aplican sobre la vía, comprado en canteras tameñas. Se le está dando trabajo a por lo menos 100 familias a través de las volquetas que se emplean a diario. Hemos pedido al contratista que la contratación de mano de obra técnica, calificada y no calificada en lo posible sea tameña, y hemos encontrado digamos que todas las posibilidades de que sea tameña y ha sido gente de este sector. El secretario expresó dar cabal cumplimiento al objeto contractual y recomendó tomar todas las precauciones de responsabilidad y evitar situaciones penosas más adelante. Entre tanto, el gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, instó a seguir avanzando fuertemente toda vez que el invierno da sus primeras señales de entrada y esta arteria vial es de suma importancia para el acceso y salida del departamento al interior del país. Desde la Gobernación de Arauca informó para ustedes Erika Hernández Gutiérrez para Noticias CNC. Comerciantes oficiarían al Ministerio del Interior y de Defensa sobre casos de violencia e inseguridad que vive la región. Se recuerdan los compromisos con las autoridades locales. Los nuevos hechos de hurto a mano armada en el centro de la ciudad a comerciantes mantiene preocupado el gremio de empresarios, por lo que la Cámara de Comercio
recordó los compromisos adquiridos con las autoridades con el fin de blindar el sector comercial hace más de 20 días. El tema de seguridad pues iba en detrimento, por tal motivo la policía propuso varias cosas. Lo primero, que iba a mejorar el tema de los cuadrantes, iba a poner a disposición de los comerciantes 15 muchachos, que bachilleres que entran pues a prestar su servicio, entonces que lo iba a poner a disposición de los comerciantes. Otro fue que íbamos a empezar a activar el tema de alarmas, eso lo dijo y lo manifestó el secretario de gobierno. Para la Cámara de Comercio preocupa que las quejas de inseguridad van en aumento, por lo que se dirigirá una carta al Ministerio de Interior y Defensa con el fin de dar a conocer la situación actual. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca se reunió hace una semana. Estamos redactando un oficio que vamos a mandar al ministro de Defensa para que tome medidas necesarias para que el departamento vuelva a ser seguro. Se analiza con estadísticas y se comparte información con otras entidades que permitan mejorar la seguridad en una de las zonas más importantes de la ciudad, el centro. Nosotros estamos recopilando las estadísticas, estamos ya pues hablando con unas instituciones para conformar la veeduría que vamos a establecer. Nos informó el secretario de gobierno municipal que ya estaban los bachilleres disponibles. Hay que mirar pues en qué puntos de control fue que los colocó para que el comercio pues esté pendiente también y ayude a denunciar. En CNC Noticias hacemos una pausa, ya regresamos. Acción Popular fue interpuesta contra municipio por venta de lote que hacía parte de parque temático. Obras e inversiones se han logrado ejecutar en el municipio de Tame, dice su alcalde. 9 muestras de toma de agua realizará la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en las instalaciones de la cárcel del municipio capital, con el fin de verificar la calidad de la misma y evitar problemas de salud en los reclusos. Paleros bloquearon salida de volquetas que prestan servicio en la draga. Registraduría finiquita detalles para comicios electorales del próximo domingo. Verdadera belleza, belleza para dos, lleva como nombre el seminario que se está dictando en el Hospital San Vicente de Arauca con el fin de mejorar la atención a nuestros usuarios y se vea reflejada a través de los funcionarios. Policía desmantela laboratorio de alcaloides camuflado en una vivienda. Este 30 de mayo vence el plazo para que los rectores escriban a los estudiantes del grado 11 en la presentación de la prueba piloto Saber 11 que se va a registrar en todo el país. Integrante de la FARC se entregó al Cabula Militar de Arauca. Hoy en Tres Cosas en la Red reviviremos y hablaremos nuevamente de las Google Glass y tenemos el camión que anda por los ríos en Inglaterra. Ya venimos para que conozcamos Tres Cosas en la Red. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. Ya pueden retirarse. Para atrás. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. En todas las encuestas, más de 30 millones de colombianos afirman que Colombia va por mal camino. Colombia es el único país que tiene unos gobiernos tan desconectados con la gente que los campesinos tienen que ir dos veces a paro. Una vez para que los escuchen en sus necesidades y la otra para que les cumplan los acuerdos a los que se comprometió el gobierno para solucionar los problemas. La quiebra de los campesinos se debe a que están importando en el país todo lo que nosotros antes producíamos y los precios se han venido a pique mientras los insumos de los campesinos están por los cielos. Eso tiene que cambiar. ¿Nosotros qué proponemos? Que tenemos que renegociar los tratados de libre comercio que están trayendo todas esas importaciones que quiebran a los campesinos, que tenemos que ponerle coto a los altos precios de sus insumos, garantizarles precios de sustentación para sus productos
y desde luego calidad de vida en el campo en todos los sentidos, acceso a educación, salud, vivienda, tierra. Esa es la manera de garantizar la seguridad alimentaria en las ciudades, calidad de vida en el campo y enrumbar a Colombia por un buen camino. ¿Crees que no tienes tiempo o que solo pagando puedes ejercitarte? ¿Crees que para mantenerte saludable tienes que sacrificarte? Pues es hora del sencillo Plan A, actividad física, alimentación y agua saludable. Muchas personas lo han comprobado. Me siento mucho más vital desde que practico el Plan A, duermo mucho mejor. Es tan rico y tan sencillo de preparar, mi familia está feliz y soy más feliz. El Plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu Plan A. Te va a encantar. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud, a través de su programa de nutrición, se vinculan a esta campaña por el respeto a la misión médica. El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Sígale por ahí con el pasito, hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aproveche la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Jóvenes, de la decisión de hoy depende tu mañana. Construye un proyecto para toda tu vida. Ven al centro de escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón. Una acción popular fue interpuesta contra el municipio por venta de lote que hacía parte del parque temático del barrio Meridiano 70. Estos son los planos que se utilizaron para la propuesta de adquisición de un lote de terreno para el municipio con el fin de construir un parque temático y que buscaba entornos saludables para la comunidad del barrio Meridiano 70. Sin embargo, para este grupo de abogados, la administración vendió una parte del proyecto, lo que motivó a que se instaurara una acción popular en contra del municipio. El municipio, pues abruptamente fraccionó el denominado parque temático del barrio Meridiano 70, el cual pues se encuentra, todos sabemos que se encuentra ubicado al costado de la Posada del Duque, entre la vía internacional Puente Antonio Páez. Lo que pretendemos es que dicha situación pues se revierta y el bien pues vuelva
vuelva nuevamente al patrimonio de los araucanos. Tenemos conocimiento que ese bien fue enajenado a una persona natural de nombre Diana, no recuerdo en este momento el apellido, y lo que buscamos es eso, ¿no? La protección del espacio público. Todos sabemos de que la Constitución prohíbe tajantemente la enajenación de los bienes de uso público. Mediante la acción se busca se reverse la decisión de la venta del lote de terreno que fracciona, según los litigantes, los intereses de la comunidad. El bien enajenado está por encima de los 1.100 metros cuadrados. Prácticamente, pues, el bien que se compró en su momento quedaron solamente alrededor de 500 metros cuadrados, que es el parque donde se encuentra, pues, la infraestructura propia de donde se venden helados y esas cuestiones. Y es más que obvio, y todos tenemos conocimiento de que en la parte que lamentablemente se enajenó, se encuentra ubicado una cancha de minifútbol que es utilizada en horas de la mañana y en horas de la noche, durante todos los días de la semana. Es un bien de uso público que es afectado y que es utilizado real, material y efectivamente por parte de la comunidad. Y el municipio de Arauca, en estos momentos, al haber enajenado esa situación, pues le está quitando 1.100 metros cuadrados de espacio público que es propio y que es de todos los araucanos. En la decisión de venta también estarían involucrados los concejales, quienes otorgan la potestad al mandatario local para realizar este tipo de enajenaciones y ventas de predios del Estado. Por ahora solo se espera la respuesta, que estaría dándose a conocer aproximadamente en 10 días. El municipio también fue notificado, el municipio pues tiene 10 días hábiles para contestar la misma, y lo que busca la acción popular, como es la defensa del goce y del espacio público, es que el juez revierta la situación y vuelva nuevamente al patrimonio de los araucanos dicho bien inmueble. Obras e inversiones se han logrado ejecutar en Tame, dice su alcalde Octavio. Se avanza en el cumplimiento del auto 382 de la Corte Suprema de Justicia. Un importante avance en temas de desarrollo destacó el alcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez, a su tercer año de gobierno frente a la administración. A pesar de contar con pocos recursos, según el mandatario, se vienen cumpliendo las metas del plan de desarrollo. En la infraestructura educativa estamos trabajando mejoramiento de las distintas escuelas, sobre todo rurales, donde no hay muchas oportunidades, donde hay deficiencia en temas sanitarios, no hay comodidad ni higiene en los restaurantes escolares, y estamos haciendo una ofensiva también con los mismos padres de familia para que pinten las escuelas. Hemos logrado pintar el año anterior 30 escuelas, este año creemos vamos a estar sobre el 100%, y seguimos trabajando también en el tema urbano, en la infraestructura deportiva, en el mejoramiento de las calles, en toda una serie de temas, zonas verdes y demás, que por supuesto reflejan también el desarrollo y el compromiso de los tameños para tener una ciudad, un municipio bonito. De los hechos importantes destacó las inversiones a sectores concertados por la comunidad y que no se les inyectaba recurso hace varios años. Corresponde por supuesto mucho más allá de nuestra posibilidad económica o también de nuestra... Pero frecuentemente estamos nosotros y informándole, pidiéndole en vías también la intervención, no solamente en esta vía, sino en la vía que conduce a Saravena, en la vía que conduce a La Cabulla, y esperando que prontamente el pavimento esté terminado para que lo asuma también en lo que resta entre el pavimento anteriormente establecido con el puerto San Salvador, lo que nos uniría también a eso. Estamos frecuentemente pidiendo también la intervención y la mirada exhaustiva y especial en los puentes y demás. Frente al auto 382 de la Corte Suprema de Justicia y la protección y políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población indígena, según el mandatario, se hace presencia en cada uno de los resguardos con programas que fortalecen su habitabilidad en las zonas ocupadas por los nativos. Pero hemos logrado incidir en el mejoramiento de sus tierras, arándole sus tierras, pero también estamos buscando en uno de los resguardos citados, un acueducto, una vía también con placahuellas. Total, que esto lo estamos haciendo por fuera también y facilitando el restablecimiento de sus derechos, por supuesto que es el goce efectivo de tantas dificultades que han tenido. Estamos en este esfuerzo para que conjuntamente con Gobernación, con las demás instituciones que hacemos parte de este compromiso y a quienes nos señala la Corte, podamos resolver favorablemente todas estas necesidades que tienen estas comunidades indígenas. Y con
con el fin de preservar la salud de los reclusos, la unidad de salud hará pruebas de laboratorio al agua del centro de reclusión. 9 muestras de toma de agua realizará la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en las instalaciones de la cárcel del municipio capital, con el fin de verificar la calidad de la misma y evitar problemas de salud en los reclusos. Esta actividad se va a desarrollar en pro de la comunidad carcelaria en vista de la gran cantidad de problemáticas que existe, sobre todo en la parte ambiental y sanitaria al interior de esta institución. El día lunes se van a desarrollar 2 actividades, una que es la socialización de todo lo que hemos encontrado en el recorrido, de la verificación que se hizo, de las inconvenientes que se tuvieron, de las problemáticas sanitarias que existen, para que la misma comunidad lo entienda. Seguidamente haremos una capacitación a todo este personal carcelario a fin de que ellos conozcan cómo se debe segregar, cómo se debe disponer los residuos sólidos y lo mismo los vertimientos líquidos, a fin de reducir esos focos de contaminación que están generando gran problemática, sobre todo en la salud de esta comunidad carcelaria. Ellos mismos saben, ellos entienden, ellos mismos han solicitado esto, estas capacitaciones, estas charlas, con el propósito de mejorar las condiciones para hacer esta clase de inspecciones. Excelente, excelente, Dolly. Mira que cada una de las personas que están allí reclusas son muy receptivos, muy atentos, muy amables, son bastante decentes y constantemente nos están pidiendo que le hagamos visita, que estemos pendientes de ellos, que no los olvidemos, que hagamos estas capacitaciones, estas socializaciones, porque a ellos les gusta, ellos quieren aprender y saben que todo esto que les llevamos es precisamente en pro de su propia comunidad, en pro de la salud de ellos. Por eso es que constantemente nos están pidiendo que estemos por allá visitándolos, pasando a hacer las verificaciones. Los mismos directivos de INPEC son quienes en ocasiones, muchas de estas ocasiones nos han pedido que estemos pendientes y que tomemos estas muestras de agua, que verifiquemos las condiciones higiénico-sanitarias, a fin de que los reclusos estén pues contentos, estén bastante atentos a lo que se les está haciendo, a lo que se les está llevando, de modo que reduzcamos, vuelvo y le reitero, el foco de contaminación que les está afectando o que en ocasiones puede afectar la salud de cada uno de ellos. 400 internos de la cárcel del circuito de Arauca serán beneficiados con esta acción de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Para el canal CNC Noticias, informó Dolly Fernández Rojas, jefe de prensa y comunicaciones. Paleros bloquearon salida de volquetas que prestan servicio en la draga. Sigue el inconformismo por el pago del impuesto que solicita la directiva de otra cooperativa. El rifirrafe de los paleros continúa, cuando se parecía que el encuentro con funcionarios del orden nacional y debates en diferentes escenarios había limado las asperezas, se presenta una nueva protesta. En este momento nos tocó venirnos para acá porque la señora mandó ayer, antier nos echó la policía, ayer también, y hoy pues prácticamente le tocó a la policía colocar una patrulla en el foro Los Libertadores. Entonces nosotros nos tomamos esto aquí pacíficamente con el fin de que el señor gobernador, porque sabemos que este contrato es de la gobernación, de que el señor gobernador nos ayude. Sí, un mensaje que le enviamos al señor gobernador de que nos ayude a solucionar este problema. Entre los principales temas de inconformismo figura el pago de un impuesto que deben pagar por cada volqueta cargada de 10.000 pesos, hecho que ha catalogado como de estafa. Tenemos que tener una factura que les pide la señora Elizabeth Telles y que si no la tenemos, si no le pagamos, entonces no podemos trabajar. Nosotros rotundamente le decimos aquí públicamente, no le vamos a pagar un peso. Ya estamos cansados, ya eso se convirtió fue en una extorsión, porque si no pagamos, entonces la policía nos detiene. Entonces prácticamente una extorsión ahí disimuladamente que nos tiene la señora Elizabeth Telle en cabeza con el señor William Lazo y el señor Manuel Guanare. Ahora solo se espera que se llegue a una solución definitiva, teniendo en cuenta que el hecho viene perjudicando más de 50 familias que hacen parte del gremio. Obliga a que le tengamos que pagar la salida de los 10.000 pesos. Nosotros queremos hacerle ver y queremos hacerle caer en cuenta al señor alcalde de que esto es una playa pública, de que las playas públicas no pueden ser privatizadas, que mire bien la Constitución colombiana, que mire bien la Ley de Fronteras, para que esta playa no sea privatizada, porque el problema que se nos viene presentando desde hace tiempo, el señor alcalde nos lo puede solucionar fácilmente. En él está la solución de esta problemática que tenemos nosotros. La
La registraduría finiquita detalles para los comicios electorales del próximo domingo. Si las autoridades garantizan seguridad, no se trasladarían las mesas de votación de las zonas rurales. Todo se encuentra listo para los comicios electorales del próximo domingo, donde los colombianos elegirán quién regirá el destino del país en los próximos 4 años. Tenemos acá un potencial electoral de 162.215 ciudadanos, tenemos 443 mesas disponibles, ya tenemos los kits electorales en cada uno de los municipios, los señores registradores los tienen en custodia en los puestos de policía y hemos tenido comunicación directa tanto con nuestros registradores como con los señores alcaldes y el señor gobernador, que se han puesto pues la camiseta para poder que esta organización electoral logre en el departamento de Arauca. Para la registraduría se espera que las autoridades determinen si se brinda la seguridad para el traslado de los votos de las zonas rurales por parte de las autoridades. La registraduría está teniendo la capacidad, tiene el personal, todo el material para ir hasta el 100% de todos los puestos, pero lógicamente en cada municipio van analizando y las solicitudes que han hecho, por ejemplo, en Clavo Norte, en Puerto Rendón, los señores alcaldes lógicamente se han hecho conocer de la Registraduría Nacional, la Registraduría Delegada en lo Electoral, y lógicamente la Registraduría Delegada en lo Electoral envió también comunicación al Ministerio del Interior. Se cuenta con un funcionario del Ministerio del Interior con el fin de darle transparencia al proceso. En Arauca se ha contado con el apoyo de las administraciones y se busca sea uno de los departamentos que entregue los resultados en el menor tiempo posible. Tenemos un reto muy importante, el señor registrador Carabía Sánchez ha logrado hacer una inversión muy grande en la parte tecnológica, ustedes se han dado cuenta, y esperamos acá en el departamento de Arauca seguir siendo los primeros en la parte de información a todos los ciudadanos. Ya podemos descargar en nuestros celulares la información, en la página web de la registraduría, y lógicamente ya toda la preparación en la parte de transmisión y recepción de datos la tenemos para que en la etapa de preconteo logremos, calculamos que muy rápidamente vamos a tener esos datos para todos nuestros ciudadanos. Los consulados mantienen sus puertas abiertas y desde el pasado lunes se podría sufragar hasta el próximo domingo, donde los colombianos residenciados en el exterior pueden también ejercer su derecho al voto. CNC Noticias, hacemos una pausa, ya regresamos. Acción Popular fue interpuesta contra municipio por venta de lote que hacía parte de parque temático. Obras e inversiones se han logrado ejecutar en el municipio de Tame, dice su alcalde. 9 muestras de toma de agua realizará la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en las instalaciones de la cárcel del municipio capital, con el fin de verificar la calidad de la misma y evitar problemas de salud en los reclusos. Paleros bloquearon salida de volquetas que prestan servicio en la draga. Registraduría finiquita detalles para comicios electorales del próximo domingo. Verdadera belleza, belleza para dos, lleva como nombre el seminario que se está dictando en el Hospital San Vicente de Arauca con el fin de mejorar la atención a nuestros usuarios y se vea reflejada a través de los funcionarios. Policía desmantela laboratorio de alcaloides camuflado en una vivienda. Este 30 de mayo vence el plazo para que los rectores escriban a los estudiantes del grado 11 en la presentación de la prueba piloto Saber 11 que se va a registrar en todo el país. Integrante de la FARC se entregó al Gaula Militar de Arauca. Hoy en Tres Cosas en la Red reviviremos y hablaremos nuevamente de las Google Glass y tenemos el camión que anda por los ríos en Inglaterra. Ya venimos para que conozcamos Tres Cosas en la Red. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud, a través de su programa de nutrición, se vinculan a esta campaña por el respeto a la misión médica.
El mosquito transmisor del dengue habita principalmente en agua limpia, no sucia. Los síntomas se presentan entre los 4 y 7 días después de la picadura, los cuales incluyen fiebre alta, deshidratación, dolor intenso de cabeza, músculos y articulaciones y al mover los ojos. Si tiene estos síntomas, debe asistir a su centro de salud para un adecuado diagnóstico. Ingiere abundante líquido y recuerde no automedicarse. Gobernación de Arauca. Programa ETV. Unidad Administrativa Especial de Salud. Es hora de resultados en salud por el respeto a la misión médica. Te ofrecemos servicios psicológicos en conflictos familiares o de pareja, estado de ánimo, conductas agresivas, acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, entre otras. Estamos en Arauca, carrera 19, número 12A81, barrio Cristo Rey. Tami, calle 14, número 2187, barrio El Cielo. Saravena, calle 26, número 12A22, barrio 12 de octubre. 885-8396. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Gracias por seguir con nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Belleza para dos es el seminario que se realiza en el Hospital San Vicente de Arauca. Carla Mendible nos presenta el siguiente informe. Durante esta semana en el Hospital San Vicente de Arauca se han venido desarrollando un seminario que se llama Belleza para dos, para conocer la verdadera belleza que tiene el interior cada funcionario de la institución y verla reflejada en nuestros usuarios. Para ampliarnos un poco más sobre el tema, me encuentro en compañía en este momento la representante de los funcionarios en el Comité de Bienestar Social del Hospital San Vicente, la señora Ofelia Alvarado. Hola, doña Ofelia, cuéntenos acerca de este taller y con qué fin se brinda ese taller de belleza para dos aquí a todos los funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca. Bueno, a través del Comité de Bienestar Social hemos querido programar ciertas actividades y dentro de ese programa elegimos estos talleres que benefician a los funcionarios. Son talleres donde se tratan temas como para mejorar el clima laboral, para incentivar a los funcionarios, más que toda la parte de las mujeres, para su verdadera belleza, tanto interior como exterior. Hemos tenido una buena participación del personal, sobre todo el personal femenino, y esperamos que estos talleres nos ayuden a... Con el apoyo de estos talleres se ponga en práctica también cuando se atiende al usuario, que se vea reflejado en la atención al usuario, porque aquí se maneja siempre un alto grado de estrés laboral
y esto nos ayuda. Dentro de los talleres viene el manejo de estrés laboral, nos indica cómo mejorar, cómo controlar el estrés laboral, más que todo es el estrés. ¿Podemos decir que esto es parte del proyecto que se realiza o las actividades que se realizan para lograr esa atención humanizada hacia nuestros usuarios? Sí, precisamente pues hemos buscado temas para capacitar al personal en temas así como que nos ayuden a mejorar la atención al usuario, que se vea reflejado en la atención al usuario. Por esta ampliación del tema. Entonces, esta es la información que tenemos del Hospital San Vicente, ese taller Belleza para Dos, que inició desde el lunes y ya culminará la próxima semana, donde muy pronto podemos ver los resultados reflejados hacia todos nuestros usuarios. Desde el Hospital San Vicente Arauco, informó para CNC Noticias Carla Mendible Sierra. Policía desmantela laboratorio de alcaloides camuflado en una vivienda. 6 personas fueron capturadas. La Policía Nacional desmanteló un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína ubicado en la vereda San López, jurisdicción del municipio de Tame. La acción fue desarrollada en conjunto por la Seccional de Investigación Criminal, Seccional Inteligencia CIPOL y el Escuadrón Móvil de Carabineros. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una vivienda construida en material, techada con tejas de zinc, fachada cubierta de pañete, una cocina artesanal y a un costado de esta un corral donde funcionaba el laboratorio que tenía la capacidad de albergar 15 personas. El balance de la operación dejó 6 personas capturadas, una mujer y 5 hombres, encargados, según información oficial, de la custodia y elaboración del ilícito. Además, incautaron 3 armas de fuego, 64 cartuchos, elementos para producción de alcaloide, así como 28 kilos de clorhidrato de cocaína, 20 kilos de base de coca y 2 kilos de bazuco. Se vence plazo para las pruebas Saber 2011. Narda Guerrero nos amplía la información. Este 30 de mayo vence el plazo para que los rectores escriban a los estudiantes del grado 11 en la presentación de la prueba piloto Saber 11 que se va a registrar en todo el país. Llamado a los estudiantes del grado 11 de los 7 municipios, hizo la Secretaría de Educación Departamental de Arauca para que participen de la aplicación de la prueba piloto Saber 11 por computador que realizará este 24 de julio el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. El Ministerio de Educación Nacional nos ha dado a la Secretaría de Educación un plazo máximo para el 30 de mayo. En esa fecha, las instituciones deben habernos enviado la información de cuáles son los estudiantes que van a presentar las pruebas. Estos estudiantes deben ser los mismos que van a presentarlas el 3 de agosto. La prueba se va a realizar el 24 de julio, una semana antes a las pruebas Saber 11. El ejercicio, que se desarrollará una semana antes de la presentación del examen Saber 11 en todo el país, busca familiarizar a los estudiantes con el tipo de pregunta que aparecerá a partir del segundo semestre y que hace parte de las novedades registradas en la prueba. Para Adriana Karime Camejo Pacheco, profesional universitario del área de calidad educativa de la Secretaría de Educación, la prueba se realizará a partir de las 8 de la mañana de manera simultánea con todos los estudiantes a nivel nacional durante la jornada académica. Dentro de los requisitos se encuentran que el número de estudiantes que vaya a presentar las pruebas debe contar con un computador, porque la prueba se va a hacer a partir de las 8 de la mañana el día 24 de julio durante toda la jornada académica. Cada estudiante debe tener un computador, el cual debe tener conectividad y otros requisitos que exige el Ministerio de Educación. La circular 092, que ya fue remitida a las instituciones educativas por parte del proceso de comunicación de la Secretaría de Educación. Los rectores deberán inscribir a los estudiantes que presentarán la prueba antes del 30 de mayo, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Departamental en la circular externa 092 de 2014. Para CNC, desde la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Educación Departamental, les informó Narda Lisbeth Guerrero Alvarado. Integrante de las FARC se entregó al Gaula Militar de Arauca. En las últimas horas, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón recibieron a un integrante del Frente 24 de la FARC, perteneciente al bloque Magdalena Medio, quien se entregó de manera voluntaria en el departamento de Arauca, hasta donde llegó huyendo de la organización armada ilegal. Alias Mauricio, de 22 años de edad, natural de Antioquia,
permaneció 20 meses en la estructura como guerrillero raso, se desempeñó como miembro de la Comisión de Finanzas, efectuando cobros de impuestos a mineros y propietarios de retroexcavadoras, asimismo la comercialización de pasta de coca y la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Participó en hostigamientos en la vereda Mina del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, el pasado 10 de diciembre del 2013. El sujeto tomó contacto telefónico con el Grupo Gaula Militar de Arauca para manifestar su decisión voluntaria de abandonar las filas de las FARC. Es turno ahora para conocer tres cosas en la red con Iván Franco. Hola, bienvenidos a Tres Cosas en la Red. Es el espacio donde usted se entera cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la internet. A continuación conozcamos qué tenemos para el día de hoy. Y el video que les voy a presentar a continuación deja a más de uno impresionado. Una cámara de seguridad capta el momento en que este auto llega a un supermercado. Aquí es sorprendente porque cuando empiezan a salir de él, personas no se imaginan cuántas. Vean ustedes. ¿Y quién dijo que los camiones necesitaban vías? Pues por las redes sociales viene rodando este video donde un camión Kasna va como si nada por un río. Usuarios en internet dicen que es un montaje, a pesar de que estos camiones son muy buenos para terrenos imposibles. Vean ustedes. ¿Y ustedes recuerdan las Google Glass que salieron el año pasado? Novedad que viene siendo una de las más avanzadas en el mundo. El secreto que muchos se preguntan cómo se hace para escribir en ellas. Pues este video muestra cómo lo hacen. En vídeo, una de estas. Y hemos llegado al final de Tres Cosas en la Red, el espacio donde usted se entera cuáles son las principales tendencias del mundo de la tecnología y la internet. Si usted quiere estar más informado, puede visitar nuestra página en internet www.canalcenesiarauca.com o simplemente síganos en nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Twitter como @canalcenesiarauca y en Facebook como Canal CNC. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima.